Bueno, y un hombre pasará 55 años en prisión por una sentencia que un juzgado de Huehuetenango emitió en su contra. Imagínate, 55 años. Bueno, y es que precisamente hubo suficientes pruebas que incriminan al señalado en delito de plagio o secuestro. Una segunda sentencia recibió Leonzo Morales Funes al ser encontrado culpable por el delito de plagio o secuestro, mismo delito por el cual el 12 de octubre del año pasado fue sentenciado a 30 años de prisión inconmutables junto a miembros de su familia por el secuestro de un menor. En esta ocasión, el caso por el cual fue sentenciado 25 años de prisión inconmutables fue por el rapto de una maestra. Que el procesado Leonzo Morales Funes es autor y responsable del delito de plagio o secuestro en agravio de la libertad individual de la señora Nidia Azucena García López. Dos, por el ilícito cometido se le impone la pena de 25 años de prisión incomutable y la suspensión de sus derechos políticos durante el tiempo que dure la condena. En Huehuetenango reporta Yuman Viatoro, Telediario, Información Actual.